Yo soy Hernán, guitarrista de Presagio, que es como la banda precursora del festival. Laburamos junto con Ezequiel Urman, que hoy no pudo venir, junto con otras personas, que cada uno aporta lo suyo para que el festival sea hoy en día lo que esperamos que sea este año, ¿no? Que el año pasado estuvo muy bueno y bueno, esperamos que este año sea aún mejor y el año que viene mejor y así sucesivamente. El Long Rock nace como una idea espontánea, en realidad ensayando un día de la inquietud de querer hacer algo que fuera en el barrio, para el barrio, y más teniendo en cuenta de la cantidad de bandas que percibíamos que existían en el barrio. A mí me encanta citar una frase que dijo Marcelo, el muto que nos dijo: si el barrio me llama, acá estoy yo. Y es la frase que tal cual resume esto. Era el escenario natural, buen sonido, se puede poner luces, entra un montón de gente, está muy bien organizado y no deja de ser un espacio autogestionado también por gente del barrio. Entonces creo que la ecuación cierra perfecta. Esto es del barrio, para las bandas del barrio y para la gente del barrio. Decir que es un clásico, yo no te lo diría, porque o sea, es recién el tercer año que lo estamos haciendo, pero sí que viene creciendo lindo, la gente cada vez se arrima más, pregunta, y la verdad es un evento que está bueno. Esto lo hace la gente, lo hacen ustedes. Se ha convencido a la gente. En un principio era muy difícil, el primer festival en el Teatro de Verano, muy ambicioso. En el Teatro de Verano el primer año fueron 600 personas y parecía que estaba vacío. El año pasado ya estuvimos por encima de las 1000 personas y obviamente que este año esperamos más. Porque apoyarte te puede venir a apoyar tu madre, la abuela rocker y tu familia siempre y tus amigos. Pero ya empezar a traer a otra gente, ya tenés que empezar a dar algo de calidad y eso es lo que estamos apuntando. Bueno, este año tenemos a Aeon, que es una banda de hard rock. Están los Apostetones, que es una banda del barrio también de Colón, que hace un rock con fusión de reggae. Está Pelado, que es una banda de Lezica, que meten candombe, un poco de funky. Bueno, estamos nosotros, Presagio. Hacemos rock, no sé. Está Oculto, que es una banda de rock pesado del barrio. Y tenemos a La Tabaré, que este año la incorporamos. Y, bueno, hablamos con Tabaré, le contamos lo que era la propuesta del evento. Se copó, se colgó. Y nos está dando terrible mano, la verdad, porque está. Y es un referente. No tengo otra manera de decirlo. Es la Tabaré. Es un salto de calidad que damos. Creo que marca un antes y un después del Colón Rock, ¿no? El hecho de mostrar al barrio, mostrarlos de otro lugar, mostrar de que esto va en serio, que queremos seguir creciendo. Y que las bandas de acá también puedan compartir escenario. Un referente. Es muy difícil tocar ante La Tabaré. Yo me enteré que iba a tocar, que iba a ser telonero La Tabaré. Y... ¿qué te puedo decir? Imagínate. Trabajamos para darte eso placer que vos no sentís, tan como vivís. Somos en tu escoria carne de mujer, muñequitas escorch. Hay una luz de neón en tus esquinas.
si bien se, o sea, está bien marcada una línea de crecimiento en el festival, la esencia sigue siendo la misma. Sos así. Sábado 4 de noviembre a las 17:30 horas en el Teatro de Verano de Colón. León, Tapelado, Los Sapos Tetones, Estado Oculto, Presagio y La Cabaret. Buena colaboración, 100 pesitos. Te esperamos. Vamos arriba.